Hola, colegas. Una cálida bienvenida. Yo soy Catherine Cox, soy analista de Londres y estoy en el comité que organiza con nuestros colegas jungianos. Saludamos a nuestros colegas ucranianos que tienen un lugar en nuestros corazones. Si es la primera vez que estás en uno de estos webinarios, felicitaciones. Y si ya has venido otra vez, bienvenido nuevamente. Algunos anuncios. Si todavía no has seleccionado el idioma correcto, selecciona el canal en el icono que está en tu computadora. Si no lo puedes encontrar, hoy tenemos traducción al ucranio, al alemán, al español, en chino, en italiano y en portugués. Por primera vez, también tendremos traducción simultánea en chino. Les damos la bienvenida a los intérpretes chinos y muchas gracias a todos nuestros intérpretes que trabajan duro ad honorem para que esto sea posible. A los intérpretes ucranianos sí se les abona. También ellos se encargan de las traducciones de los flyers también gratuitamente. Saludamos a nuestros colegas de China y de Taiwán. Estamos esperando que también continúe su participación en el futuro. Les sugerimos que este es un evento comunitario, así que les sugerimos que es bueno verse cada uno. Para eso tienen la visión de anfitrión y la visión de galería. Luego de que abre Caterina Hintz, Marian hará su presentación de durar unos 45 minutos. Ahí tendremos un break, 15 minutos. Y aparecerá posteriormente en la presentación de Elena Brante un nuevo lugar en un Zoom en donde se podrá ver el audio en ucraniano o en inglés. Selecciona lo que te quede más cómodo. Este será un seminario un poco largo. Terminará a las 19 horas, tiempo de Londres. Ahora le vamos a pasar el audio a Catherine Hintz. Ella es analista junguiana y trabaja tanto en psicoterapia como en análisis. Muchas gracias, Catherine. Catherine quiso detenerme ahí porque yo siempre digo que ella me ayudó a construir esta iniciativa, pero tenido que correrse de esta iniciativa porque ella está alojando en su propio hogar a algunos colegas ucranianos. Creo que eso es algo muy, muy grande de tu parte, Catherine. Me parece que es una oportunidad para reflexionar sobre la situación de todos nuestros colegas. Ellos están lejos de su hogar, separados de amigos y familia. Algunos están en el frente trabajando y que eso debe ser muy difícil, debe haber ansiedad hacia el futuro, un poco de
culpa por las decisiones difíciles que se tienen que haber hecho. Que debe estar extrañando tu propio hogar, no saber si sigue ahí o no. Extrañando tu supermercado, tu lenguaje, tu hogar. Como junguianos, estamos muy cómodos con el reino de lo imaginal. Así que voy a tomarme un riesgo y les voy a proponer a todo el que quiera y que todos nuestros colegas que están lejos de su casa, que se imaginen que les enviamos un abrazo grande y cálido. Como este webinar trabaja sobre todo sobre el cuerpo, conéctese un momento para ver si pueden conectarse con su propio cuerpo y enviar este abrazo fuerte, enorme y cálido a todos aquellos que están lejos de casa. Ahora sí, le daré la palabra a Catherine Hines. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Catherine Hines, una analista junguiana en Londres y estoy en el comité organizador. Una bienvenida muy cálida a todos, esperando especialmente a nuestros colegas ucranianos. En el primer evento que ocurrió en mayo del año pasado, se habló de la idea de la erradicación, del peligro de la erradicación en Ucrania. Esto nos pudo traer un poco de luz a esa oscuridad, ya que estamos intentando ayudar en esa lucha por libertad. Estamos en solidaridad. Nuestros colegas ucranianos nos enseñan cómo se puede estar juntos en calamidades. Muchas gracias a todos por venir. El tiempo pasa y ya pasó este primer aniversario y estamos más juntos que nunca. Estoy sorprendida por todo el coraje y valentía que tienen nuestros colegas al enfrentarse a la guerra. Me siento muy enriquecida por el contacto que tenemos e intentamos tener nuevas maneras de conectarnos. Esta semana tuvimos contacto con 63 niños que fueron secuestrados y que pudieron volver con sus familias. Las tropas ucranianas lograron estabilizar ciertas ciudades. Hay ucranianos, tanto en ese país como en otros países, refugiados, trabajando y sobreviviendo en este estado. Vamos a pedirles un minuto de silencio para todos aquellos que han muerto o han sido torturados en la guerra de Ucrania. También recordamos a todos los que han sido torturados, abusados sexualmente, separados de su familia. También recordamos a todos los que han sido afectados por este conflicto y que han tenido que sufrir el miedo a la erradicación. Nos uniremos en este minuto de silencio.
Y ahora vamos hacia nuestro webinar de hoy. Serán diferentes formas en donde el cuerpo reacciona al trauma y cómo podemos trabajar con eso. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría que puede sanar a la psiquis. Hay que construir un vínculo personal con nuestro cuerpo para poder transformar sus procesos. Conocí a Marian Lea trabajando en algunos de sus workshops y lo recomiendo altamente. Marian Dunlea es una analista junguiana con mucha experiencia y que ha dado workshops internacionalmente. Ella es la líder de su propia fundación y ha generado su propio método único para acercarse al cuerpo que se llama ensueño corporal y que es un método que se basa en neurociencia, teoría del apego y psicología analítica. Su propio enfoque, acercamiento al cuerpo, además, Olena Brante es una analista junguiana que vivía en Ucrania. Trabaja tanto de manera online con inglés como en ucraniano. Ella trabajaba con muchas personas que ya habían migrado, así que no le sorprende haber migrado en algún momento. Como escucharán, tanto Marian como Olena tienen un placer por la natación en aguas frías. Muchas gracias, Catherine. Es muy movilizante estar aquí. Hola a todos, queridos colegas. Estoy muy agradecida a ustedes por estar hoy aquí. A todo el comité organizativo, todos los intérpretes. También gracias a Marian Dunlea por permitirme compartir este espacio con vos y estas prácticas corporales. Ahora voy a ir a mi presentación. Me gustaría compartir con ustedes mi interés en la natación de aguas frías, o como también es llamado, buceo en frío o walrusing. Personalmente, me gusta mucho más el nombre ucraniano simne kupanya, porque significa tanto frío como helado al mismo tiempo, y que también significa invierno. Me gusta la asociación con esta estación, con la parte del momento del planeta, que todo está cubierto de nieve y de hielo, y del momento en que el ciclo de la vida consiste en descansar o recuperarse. Adicionalmente, la natación en aguas frías es un deporte, y me gustaría contarles un poco sobre eso. La natación en aguas frías es cuando uno está en un mar, un río, un lago, en una estación fría o en verano, pero con el agua en temperatura inferior a 15 grados centígrados. La temperatura del agua, que para tolerar estar desnudo, es aproximadamente de menos 35 grados centígrados. Así, una persona puede experimentar un descenso en su temperatura corporal cuando está inmerso en agua a una menor temperatura. La temperatura apropiada para entrenarse en larga distancia es de 25 grados Celsius, menos 25. Cuando la temperatura del agua está más fría, menor es el tiempo que uno puede pasar ahí.
nosotros estaríamos hablando acá en temperaturas entre 10 y 15 grados centígrados. Desafortunadamente no puedo mostrarles ningún ejercicio práctico, así que les mostraré un pequeño video para mirar. Tengo que confesar que es desafiante mantener la energía durante los 6 meses del invierno. Nunca me sentí tan débil en toda mi vida. Ahora es octubre. Pero esta vez quiero ser diferente. No quiero quedarme en cuartos oscuros y fríos. Y la única forma es enfrentar y cambiar la forma en que yo percibo el invierno, que ya no sea más mi enemigo. Y la única forma de realmente escuchar el invierno es importante en el momento en que le decís a una persona que la admirás, de alguna manera te volvés libre. Y así es como yo me siento al nadar. No es el frío el que me controla, sino yo. Siento una especie de poder. El invierno despierta mi alma y me hace sentir viva. Para eso tengo que aceptarlo. Y no tengo que pelearme con eso, tengo que renunciar. Demostrarme a mí misma que la vida no siempre ocurre en la zona de confort. Ahí es cuando me siento más viva. Me siento 100 veces más viva bajo el agua. Y que puedo sentir la presión de la sangre recorriendo mi cuerpo y haciéndome sentir viva. Y en ese momento estoy totalmente en el presente. No he pasado, no he futuro. Y eso creo que es una de las mejores emociones posibles. Estoy lista para el invierno. El efecto único de sanación de la natación en aguas frías y la hipotermia desde el punto de vista de la ciencia. La natación en aguas frías es una práctica de tensión corporal que desarrolla las capacidades adaptativas, fortalece el sistema inmune y regula el sistema nervioso central. Ha sido incluida en investigaciones con desórdenes de depresión, bipolaridad, Alzheimer y más. Tiene un efecto sanador sobre el cuerpo humano. Y yo estoy más interesada en la naturaleza sobre su efecto en la psique. Hay una redistribución de ocurre en el cuerpo de la sangre, tanto en el cuerpo, en el corazón, el cerebro, activan procesos regenerativos y metabólicos a un nivel celular.
así como una dilatación de las venas. Cuando la temperatura está a entre 10 y 15 grados centígrados, después de 3 minutos, la sangre fluye de los órganos internos a la piel. Entonces, en ese momento, la persona se siente cálida. Los científicos encontraron que el frío generaba un choque en las proteínas en el cuerpo humano, que son producidos cuando el cuerpo está inmerso en el agua fría. Si se hacen ejercicios en la nieve o si uno se baña en agua, estas proteínas no son producidas. La apariencia de este choque que ocurre en las proteínas con el frío despierta un proceso de restauración de conexiones neuronales. Durante la natación en frío, cierta lista de hormonas son liberadas, también llamadas las hormonas del shock frío. Este proceso incluye tanto endorfinas, corticoides, adrenalina, testosterona, estrógeno, serotonina. Causa tensión y también relajación en el sistema nervioso vago y en el sistema nervioso vagal. Probablemente estarán familiares con la teoría del nervio vago y habrán escuchado sobre la ventana de tolerancia y la teoría polivagal de Stephen Porch. No me adentraré en esta parte, pero diré brevemente que el nervio vago es responsable, entre otras cosas, de la habilidad para relajarse y descansar. En un estado de constante estrés o depresión, la persona está constantemente tensa y no puede relajarse incluso durante el descanso. La natación con aguas frías reinicia el sistema nervioso. Las reglas para la natación en aguas frías son bastante simples. Se entra al agua gradualmente porque el cuerpo y las venas tienen que tener tiempo para adaptarse a los cambios de temperatura para no dañar la conectividad entre la mente y el cuerpo. Hay que estar en agua aproximadamente 3 minutos, que esté aproximadamente a más de 12 grados centígrados. Su cuerpo se calentará y este es el momento para ingresar al agua. La protección serán el traje de baño, un sombrero, sandalias, guantes. La piel no siente, no se corta con el hielo o con piedras durante ese momento, entonces es necesario que estés vestido. ¿Cuáles son los peligros cuando uno ingresa al agua inmediatamente? El cráneo es un hueso, no va a calentarse, entonces la presión sanguínea en el cerebro puede cambiar demasiado rápido. El cuerpo tiene que tener tiempo para sincronizar su actividad con el sistema parasimpático y simpático. Un buceo rápido puede llevar a arritmias y a un colapso de pulmones. Otro peligro es cuando se nada solo. Otro peligro es estar en el agua mayor tiempo después de que el cuerpo se haya calentado, que es aproximadamente en 3 minutos. Mujeres embarazadas y niños bajo 2 años tampoco está recomendado, tampoco beber alcohol para quedarse caliente. Hay diferentes etapas de enfriamiento y la tercera es muerte. La temperatura crítica para el cuerpo humano es de 32 grados. Por supuesto, una persona no morirá en 4 minutos, pero un estado hipotérmico puede llevar a un riesgo incrementado de tener situaciones poco placenteras y peligrosas.
La naturaleza del trauma, de los abusos sexuales, de los traumas de desarrollo, están en un nivel neurofisiológico, en una conexión traumatizada, una sincronización traumatizada de la interacción de las tres partes del cuerpo, del cerebro. El cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro cortical. El cerebro reptiliano está relacionado con la percepción del peligro y la respuesta de lucha y huida. El cerebro límbico se desarrolla a partir del octavo mes y es responsable de la maduración emocional. El cerebro cortical es responsable del lenguaje, reflexión, moralidad, el procesamiento de información y la planificación, y se desarrolla hasta la edad de 25. También me gustaría enfocar su atención hacia el simbolismo de la muerte y del morir que existe en el trauma. El trauma es una experiencia de muerte o una experiencia cercana a la muerte, un momento de intensa tensión y de ejercicio mental a partir del cual todo ha cambiado, la cosmovisión, la persona, las relaciones, etc. Es una experiencia de transformación, pero después de esa, la persona se siente dolorosamente separada, cortada, alienada y no integrada en su propia vida, su propia sociedad, etc. Es una trampa o un lugar oculto de la transformación real, del cambio, del desarrollo, de la vida, la experiencia de dejar el cuerpo. Cuando uno realiza natación en aguas frías, un fuerte, poderoso y sentimiento de miedo a la muerte se experimenta. También me gustaría recordarles estos aspectos. En el trauma, el tiempo se queda quieto. De repente, el afecto aparece y la percepción gradual de la relación causa y efecto se pierde. La disociación es la reina de las defensas en trauma. Es una paradoja porque lo que sostiene el mundo del trauma es la naturaleza de la desconexión. En principio, podríamos detenernos acá en estos avances científicos. Después de todo, la ciencia es la que busca la correcta respuesta a la pregunta de qué hacer. Pero el hecho es que en menos minutos, en esos minutos en que al cuerpo le toma en calentarse, dependen de manos, de muchos factores: edad, peso, temperatura del agua, temperatura del aire, viento y factores individuales. Ahora que ya conocemos la fisiología del proceso, veamos la psicología del proceso. Durante el proceso de la natación de aguas frías, una persona puede atravesar diferentes sentimientos que pueden ser comparados con las instancias o de un proceso. Las reglas son olvidarte de tirar tu cuerpo al agua. Y esto es lo que primero piensan las personas principiantes, ¿no? Que quieren saltarse los estados frustrantes o ignorarlos. Pero en el baño en invierno tiene estos claros procesos porque llevan a reacciones físicas muy reales y cambios en el cuerpo humano para experimentar esta experiencia extrema de frío. Y entonces aquí es difícil escuchar la tensión, el cielo, el agua, la ausencia del recurso, la sal, las olas también. Y así como podemos ver ese movimiento que tenemos en todo nuestro cuerpo, cuando no se siente la sensación de hormigueo de la piel, el aumento de la sensación de placer y del calor, la ligereza, se restablece la respiración profunda y completa. La sensación del hormigueo en la piel aumenta la sensación de placer y calor, la sal en la piel, la alegría muscular, el intenso placer de existir, la fuerza, la energía y un sentido del mundo como un lugar lleno de belleza.
Entonces, vamos a hablar del alma y de los sentimientos. Aquí tenemos el miedo a la muerte impúdica, duda, miedo a lo desconocido, incertidumbre, horror animal al borde de la locura, desesperación ante lo inevitable, pánico, alboroto, vergüenza de abandonar, rabia, ira, lucha, energía, soledad inexistencial, alienación, tristeza, la sorpresa. El descubrimiento, el sentimiento de orgullo y poder, la insatisfacción con el final, el juego, la diversión, la risa y la alegría, armonía y tranquilidad, el silencio. Y bueno, y algunas palabras también sobre el estatus del que tiene un individuo cuando efectivamente sale del agua. La armonía, la plenitud de presencia existencial. El mundo es bello y amable con cualquier tiempo, pero el cuerpo humano es ligero y bello por su naturaleza. Hay tanto placer que todo se convierte en un todo y no hay necesidad de añadir nada al mundo ni de quitarle nada. Es una experiencia intensa de plenitud interior de uno mismo, de la propia presencia en el mundo y de la presencia del mundo en uno mismo. La primera inmersión puede crear una experiencia muy intensa al borde de lo sagrado y lo luminoso. Y bueno, el mito. A través de los símbolos revela la naturaleza del origen del trauma, lo femenino, el sentimiento, la conexión, en fin. Reflexionando sobre la sabiduría de la naturaleza, me pregunté dónde venía la natación en aguas frías, de dónde provenía esto, qué energías arquetípicas creían armonía y por qué las morsas. Entonces lo empecé a buscar y esto es lo que encontré. Estos países: Letonia, Lituania, Estonia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Rusia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Bélgica, Suiza, los Países Bajos, China, Canadá, América, Alaska y también la Groenlandia practican el deporte de natación en aguas frías y eso está en sus culturas. Y así lo que podemos, los walruses, los que practican la natación en aguas frías, así lo llaman, son los osos polares. ¿Cuál es la etimología de esta palabra? Y bueno, cuando hablábamos de este lenguaje, la morsa, bueno, eso provenía de los idiomas finlandés o europeo y en inglés. En realidad, esto se convirtió en walruses, en los osos polares. Y en chutkaka, en la etimología, también es una palabra que es el espíritu del maestro del mar. Y también por ejemplo, osos polares, focas, nutrias, morsas. Y estos contribuyeron al carácter de todo lo que es. Y en la cultura de los nortes también hay los inuits. Existe un cuento de hadas sobre la Sedna, la madre del mar, la soberana del mundo marino o la mujer del mar. Yo no encontré este cuento de hadas en los países bálticos, en Europa del Este y en Rusia, pero en Norteamérica, Escandinavia, el Reino Unido e Irlanda lo conocen muy bien. En todos los países, el cuerpo del cuento nunca cambia. Sedna no tiene madre, en primer lugar. El padre es una figura asesina inquietante. La realidad de las relaciones ocurre en la misma manera. Está llena de vacío. La muerte de Sedna siempre ocurre en la misma manera. Tras la muerte de Sedna, se convierte en la señora del mundo submarino y en el lugar donde residen las almas muertas. Y este es el cuento de hadas. Un viejo viudo y su hija Sedna, que era tan hermosa que todos los esquimales querían casarse con ella, vivían una vez cerca del océano Ártico, pero ella rechazó todas las ofertas y un día un ave marina se le acercó en forma de hombre apuesto y le prometió una vida apacible en una cálida yurta llena de pieles de oso y pescado. Sedna voló con él, pero el pájaro le mintió y lo único que encontró fue su nido apestoso en una isla llena de pájaros
donde solo comía pescado crudo, se arrepintió de haber rechazado a los apuestos hombres humanos y se quejó a su padre cuando lo visitó, Anguta, y esto quiere decir un hombre con algo que puede cortar, metió a su hija en un kayak para traerla a la vuelta al mundo humano, le robó su mujer al pájaro, entonces el pájaro la persiguió, lo alcanzó y atacó al padre de Sedna. Y entonces empezaron a pelear y cuando Anguta se dio cuenta de que era inútil, empujó a Sedna por la borda para que se ahogara y por un momento ya consiguió agarrarse al borde de la canoa con sus dedos helados, pero el viejo estaba tan asustado que le golpeó las manos con el remo y le cortó los dedos. Sedna volvió a intentar agarrarse al barco, al kayak, pero su padre le cortó los brazos a la altura del codo y cuando salió a respirar por la tercera vez y aún consiguió agarrarse a la barca, su padre le cortó los antebrazos y le clavó el remo en el ojo antes de que se sumergiera en el agua helado. Y entonces tengo que hacerlo, le gritó el padre, invadido por el miedo. El pájaro, tu marido está enfadado con el mar y exige tu vida. El cuerpo de Sedna desapareció lentamente bajo el agua helado. Las puntas de sus dedos se convirtieron en peces, sus articulaciones en focas y en morsas, y sus hombros en ballenas. El padre regresó a su cabaña y se durmió sollozando. Por la noche, una violenta tormenta arrastró al padre dormido de las profundidades del mar. Y también existe una inversión según el cual el padre subió a Sedna a la barca, pero entonces se maldijo a sí mismo, maldijo a ella, al mundo también, y ambos desaparecieron en el mar, la diosa alma del mar. Y desde entonces Sedna es la señora de la muerte y de la vida, el viejo alimento que alimenta a la gente, gobierna el mar y todos los animales marinos y controla el tiempo en el mar, su dominio. Bueno, entonces sí, siempre está listo para darle proporcionar la comida a la gente si aceptan sus reglas. Si se infringen las leyes, Sedna le duelen las manos y castiga a la gente con enfermedades, hambres y tormentas. Entonces, para aliviar ese sufrimiento de Sedna y apaciguar su espíritu, el chamán va al país de la muerte y peina los cabellos de Sedna. Bueno, tenemos también a la transformación de una mujer en Dios es una relación muy extendida que indica la interacción con energías arquetípicas. La psique y Ariadna se transformaron de la misma forma. Aunque Sedna pertenece a una generación anterior de diosas femeninas, su imagen es menos diferenciada y en ella pueden encontrarse rasgos de varias diosas o personajes de cuentos de hadas: Kali, Ishtar, Hekak, Afrodita, Baba Yaga, la niña sin manos y psique también, reflexionando en el estado emocional después del baño y el efecto neurofisiológico del choque frío, es decir, la armonía. Recurría al mito de Afrodita. Ella y Ares son los padres de armonía. Y Afrodita nació del mar sin madre y también nació como resultado de un corte, pero el hecho de restaurar su virginidad nadando en el mar, la eternamente joven y bella diosa del amor. Sedna carece del equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Sedna da a luz a los hijos por corte, a diferencia de Afrodita. Y en el caso de Sedna, la transición de la hija, esposa a madre es prácticamente instantánea y el espacio medido por el tiempo queda excluido. Yo creo que sería interesante también que recordemos a Hecate, y cuál es su sentido del tiempo, su dimensión del tiempo. Bueno, Hecate, la doncella, la madre, la anciana, está en el periodo de la transformación. Su nombre es Crona. Ella tiene varios papeles femeninos y ayuda a pasar de uno a otro para combinar o consolidar su existencia. Sus atributos son una daga y una antorcha, como Psique, la diosa lunar de los lugares oscuros del alma, o Manta, la diosa de la transformación y las encrucijadas, ayuda a cortar lo que se ha vuelto superfluo, ayuda a atravesar un periodo difícil, a encontrar significados y el momento adecuado, ayuda a no actuar, pero ayuda a estar en el momento. Ella conoce la secuencia. Y ella también es capaz de ver el trauma y soportarlo porque es consciente de una
naturaleza diferente del tiempo, vamos a llamarla femenina. En este tiempo mide la oportunidad y la preparación y la madurez también en este tento. Bueno, y aquí la falta de atención y el respeto por el tiempo femenino y por el estado de disponibilidad o de reacción para medir el espacio mental interior es un complejo de la madre negativa o muerta. Este espacio está lleno de ansiedad, de depresión, desarmonía, persecución. Y esto crea también la aparición de la disociación. La armonía nace siempre de los contrarios, de las diferencias, porque la armonía es la unión de muchos semejantes y la armonía de los divergentes también. Y todos los personajes y circunstancias del mito de Sedna nos ayudan a tener el camino de armonía. Por ejemplo, para que armonía emerja como hija de Afrodita necesita tiempo para madurar y es necesario crear un recipiente que es creado por Hecate, que crea con su paciencia y de esa forma protege a sus hijos, que tal vez sea el único en Olimpio que se opone a la violencia en las relaciones amorosas. Ella entiende todo sobre los demás y los tabús, en fin. Y esto ayuda incluso a transportar la experiencia del inconsciente. También activa la práctica de centrar la atención y ayuda a concentrarse en los procesos de la realidad interna y externa. Y restaura también la experiencia. Y esto se trae en la función del pensamiento, empieza a funcionar de otra manera y entiende a comprender lo que está ocurriendo al interior de la persona. Y aquí, bueno, si hablamos del mito de Afrodita y Ares, y sobre sus hijos también, nosotros podríamos considerar que tienen una perspectiva diferente. Voy a recordarles la historia. Este es Fobos, miedo, miedo a la muerte impúdica, a la incertidumbre, a la duda, miedo al desconocido. Y también tenemos el horror, el mal de la locura, desesperación ante lo inevitable, la sensación de la congelación. Quimeras que deimos el pánico y tenemos anteros o odio, rabia y estamos hablando de la prótosis, soledad. Estos son todos hijos de Ares y de Afrodita. Y entonces, si nosotros consideramos las diferentes fases, aquí vamos a ver en la siguiente, aquí van a ver la parte en ucraniano y después vamos a ver en inglés. Entonces, si tratamos de comparar los hijos de Ares y de Afrodita, nosotros podemos ver que tenemos este patrón de natación en aguas frías, en donde pasa el cuerpo en las varias fases, y esta es la versión en inglés. Y de esta forma, el cuerpo se convierte en este contenedor químico, de alguna forma, en donde se rellenan todas estas fases. Y el agua fría, este es el tercer elemento que contribuye en esta transformación. Y tal vez también tiene sentido volver a esta diapositiva y que volvemos a dar una ojeada en los patrones. Entonces aquí tenemos fobos, miedos, tenemos deimos, anteros y quimeros. Entonces miedo, pánico, miedo a la muerte, agresión, el hecho de sentirse separado, la solitud. También tenemos el placer y la armonía. Y la importancia del miedo extremo a la muerte en el proceso de natación en aguas frías.
Aquí sabemos que la andación en aguas frías crea un entorno propicio para la aparición de la imagen de la muerte como símbolo de conexión entre el cuerpo y el alma. Digamos que esto es una experiencia, la expresión de morir de frío y también la experiencia emocional que entra adentro con un breve momento con la experiencia interna del trauma. Y el proceso crea el proceso de regeneración que tiene lugar literalmente con la ayuda de las proteínas y las hormonas de choque en frío y se convierte en una experiencia literal de la muerte simbólica a nivel corporal. Y de nuevo es importante que esto coincida con la emoción del miedo a la muerte y de esta forma se reconstruye la conexión con el material disociado gota a gota y aparece la posibilidad de que se pueda vivir esta experiencia que. Y como conclusiones, bueno, en la natación en aguas frías, el cuerpo se convierte en un recipiente alquímico en la que se restauran las neuroconexiones, el sistema de autorregulación mental con la ayuda de la natación en aguas frías. Esta práctica es útil para los síntomas, depresión, ansiedad, el desarrollo en la primera infancia y así alivia, la depresión alivia sus síntomas, se trabaja y se reduce el nivel de tensión y ansiedad, aparece un mecanismo de adaptación, se recupera la sensación de control durante la situación estresante, se restablece la progresión y la casualidad, el recurso de reponer el déficit se redescubre dentro de la persona y esto elimina la posición dependiente y codependiente, despertando en un solo lugar de experiencia de la potencialidad y el descubrimiento de la propia fuerza mental, el espacio interior del tiempo también y de lugar para los sentimientos como un lugar del ser del alma, que es el ego observador se desarrolla y se hace consciente y completa el proceso de la encarnación del yo efectivamente, el nacimiento y la encarnación de las partes perdidas del alma surgen o tienen lugar efectivamente. Ay, muchas gracias, Olena, por toda esta parte analítica que, bueno, voy a empezar a considerar colocar mis dedos de los pies. Les pedimos disculpas por el sonido que tuvo la interpretación en inglés, pero hicimos algunas checks. Ahora vamos a tomar 5 minutos de pausa y después vamos a tener a Dunlea, a Marian Dunlea, y nos vemos en 5 minutos. Gracias.
Hola a todas y bienvenidos de regreso. Bueno, me da un placer ahora darle el uso a la palabra a Marian Dunlea. Muchas gracias, Catherine, y para mí es un gran placer estar aquí y poder tener este momento para compartir con ustedes mi experiencia de trabajar en el ensueño corporal y algo que surgió en la prepandemia, cuando se publicó mi libro. Y bueno, ha sido una experiencia extraordinaria trabajar con el grupo ucraniano en el año pasado para la supervisión. Y yo me siento muy bendecida por esta experiencia y por el privilegio de trabajar con estas personas y que están viviendo en el exilio hasta el día de hoy, y el hecho de que puedan tener también el presente y el honor de poder hacer el trabajo en esta situación y desarrollar lo que es importante para construir la resiliencia y para facilitar el flujo en nuestros sistemas, que muchas veces están sobrecargados, y experimentar esos momentos en el borde de la muerte, así como se comentó, como Olena. A mí me encantó su prevención y toda la información que compartiste con nosotros. Por lo tanto, hemos tenido un excelente momento en la preparación de nuestro cotidiano, nuestro día a día. Y a mí me gustaría empezar contándoles un poco de mi histórico para el trabajar con Marion, una analista junguiana, que su trabajo está basado mucho en el trabajo y nos ha traído, digamos que, en una experiencia semejante en la inmersión en aguas frías. Y bueno, tratando de dejarnos llevar, y nos lleva al mar de este campo somático para descubrir nuevos países, que es lo que me gustaría hacer, el hecho de encontrar nuevos países. Nosotros tenemos que, para ir a otros países, tenemos que pensar en perder la visión de esta tierra por diferentes. Entonces, nosotros, cuando pensamos en el mar y el inconsciente, efectivamente, porque ella trabajaba con la psique en este campo del mar y encontrar nuevos territorios, para mí fue una experiencia increíble y ha cambiado mi mentalidad. Y ahora yo estoy trabajando con trauma, sobre todo en Livings, porque él es fundador de la experiencia psicosomática, y me introdujo en el trabajo de la conexión entre el cuerpo y la psique, sobre todo en el sistema nervioso. Y eso me ha dado, bueno, me apasionó efectivamente el hecho de trabajar, y que de repente ver todas esas prácticas que hemos hecho con María, y también llevarlos a este sentido de entendimiento de la neurociencia, y la experiencia de también de trabajar con el trauma de Peter, y también esa conexión entre el cuerpo y la psique y el sistema nervioso. Entonces, yo estuve haciendo talleres por 30 años y yo decidí que, o tenía, tuve la necesidad de escribir en este trabajo maravilloso de Jung y Marion, y cómo se adaptó en el cuerpo, y después tenemos el campo del trauma y cómo todo esto se conjuga. Esa fue una experiencia. Entonces, yo fui a Christmas y ahí fue donde escribí. Y yo diría que hasta que me topé con la metáfora central, que es la metáfora de esta isla mega, etcétera, yo no pude efectivamente conjugarla. Pero una vez que tuve esa metáfora, digamos que de alguna forma fue la clave y nos alentó a trabajar con las metáforas como un medio, es como un puente entre el cuerpo y la mente, las nociones, la psique y el cuerpo. Y también la imaginación, por supuesto. Entonces, en términos de transformación, de cómo transformamos algo, y yo puedo ver que esa imagen es muy poderosa, y para mí la experiencia fue en nivel de la alineación, de cómo yo me situaba. Y yo creo que en este punto hablamos de la metáfora en este trabajo, porque nosotros nos situamos como que es el yo que se regula, que es el principio que nos guía, que nos lleva, que nos encamina.
Y en este mecanismo, digamos que aquí tenemos esta nueva orientación que nos lleva hacia el invierno, de cómo sale este pasaje de la arquitectura, de cómo podemos ver esa estructura del útero que efectivamente que nos lleva a la salida, al amanecer, al alba del. Y ahí cuando vemos que la luz del sol va penetrando en ese pasaje que nos lleva hasta el centro de este espacio parecido al útero y así de alguna forma ilumina el espacio, el arte y ese espiral triple que se encuentra. Entonces les voy a mostrar un poco de transparencias para que puedan entender la metáfora de la alineación. Es tan poderosa. Y después voy a explicarles cómo este concepto y de la autorregulación es, digamos que es la línea, el camino cuando estamos trabajando con trauma o con los sueños, que nos ayuda a reubicarnos, en dónde nos encontramos, en qué estamos alineados. Entonces ahora voy a compartir la pantalla para que puedan ver la diapositiva. Muy bien. ¿Todos están viendo? Por favor, díganme si hay algún problema, si no están viendo bien. Bueno, aquí está toda la pantalla. Yo no sé si, bueno, vamos a trabajar con esto. Bueno, este es el pasaje de entrada, atrás de la piedra. Podemos ver es que tenemos ese umbral en esos megalitos. En esta piedra tenemos todos los espirales que están aquí. Ahí tenemos también los triples. Y después podemos ver aquella cuadrado que acaja en donde la luz entra en el pasaje, efectivamente, por ahí. Y aquí es donde proviene. Aquí vemos que le toma unos 17 o 18 minutos para entrar en el centro de este espacio efectivo. Y aquí podemos ver cuando llega. Y aquí tenemos el triple espiral de los que les comentaba. Bueno, aquí tenemos un minuto para que puedan ver la resiliencia de su cuerpo. Creo que hubo un video de Año Nuevo del 2020 que muestra esa luz del sol que entra dentro de esta estructura. Así que volvemos a Jung. La separación de la psicología de las asunciones básicas de la biología es puramente artificial, ya que la psique humana vive indisolublemente en un cuerpo. Y esta es la metáfora que se ve en Newgrange, esta luz solar psíquica en el día del solsticio que da luz, que da forma a la tierra. Y de esta forma tenemos el cielo y la tierra que se juntan, la mente y el cuerpo que se juntan. Es una fuerza alquímica. Y está en la naturaleza y que viene cada primavera. Y para que nosotros pensemos en momentos de oscuridad, podamos volver a eso. Ahí hay algo ahí, nuestro self, que nos protege. Esa es la fuerza de alineación que nos protege y nos cuida. Dado que la psique es un sistema autorregulatorio, así como lo es el cuerpo, la acción reguladora se desarrollará en el inconsciente. Entonces, yo agregaría un inconsciente somático. Encuentra la psique su contraparte en estos sueños que nos ayudan a regularnos o una situación corporal. Cuando algo está fuera de balance,
tendremos ese sueño que nos ayudará. A la hora de trabajar con el cuerpo, esta contraparte pasará en el inconsciente somático. Que verán que es muy poderoso. Al momento en que ocurre un trauma, ocurre un vórtex sanador que crea una contraparte a ese vórtex del trauma. Esto es lo que sostiene Levin. Él sostiene que la energía queda atrapada en un vórtex que queda en nuestro sistema nervioso, este reflejo de lucha huida. Pero cuando eso pasa, instantáneamente, hay un contravórtice que es un vórtice sanador. Y ahí está la polaridad. Día y noche, luz y oscuridad, sol y tierra. Tenemos trauma y tenemos sanación. Dialéctico, si quieren, algo dialéctico que nosotros después veremos dónde tendremos que poner la atención. Y tendremos que acercarnos al cuerpo y buscar información somática, o si lo haremos a través del trabajo con sueños. Buscar la sabiduría del cuerpo para renegociar este trauma. Esas son las posiciones en las que oscilaremos y esa es la clave del trabajo. Nos metemos en la fisiología, en la biología, en la capacidad de movernos entre estos dos. El trauma puede realmente aislarnos de una sola manera y desconectarnos del cuerpo y de este vórtice sanador. Y entre ambos tiene que aparecer un nuevo tercer camino. Y ese sabemos que es el concepto de la función trascendente. Términos de la neurociencia, muy importante, el concepto de coherencia. Todo lo que existe en el universo tiene un sistema, un sentido de coherencia. Es una ingeniería para la resiliencia. Puede ser aprendida, practicada y desarrollada. La fuerza de la resiliencia en las situaciones de supervivencia. Necesitamos alimentar la resiliencia activando el factor de coherencia a través de la sensación. ¿Cómo se siente sentirse resiliente? Es un estado fisiológico que encima es placentero. Y toda la naturaleza tiene esa capacidad. Y es muy importante porque podemos reconocer, cada organismo tiene que reconocerlo y reconocer la coherencia de los otros. Estamos atraídos hacia la coherencia. Esto es interesante. Porque una persona que está en ese estado nos ayuda a llegar a un estado coherente. Cuando estaba trabajando con un cliente que estaba tan destruido que no podía hablar de lo que había pasado, era muy difícil para el terapeuta hablar con eso. Había un elefante en la habitación, que era su sentimiento de culpa. Estaban trabajando y le trajo un ejercicio que queremos más adelante, que es orientarse. Y en este ejercicio pudo sentir que mi voz y la invitación a hacerlo, el ejercicio, ella empezó a sentir coherencia, sintió calma, pudo volver a una situación de su infancia, el tono de mi voz, el ritmo de mi voz, la ayudó a recibir eso que estaba pasando y continuar con el ejercicio. Cuando estábamos trabajando con la frustración en la supervisión,
que la paciente había hecho algo tan grande que no podía ser dicho, algo que estaba viviendo ella, que era una situación que seguía continuando, que fue muy interesante, es que el terapeuta pudo traer un momento en donde él pudo sentir calma y pudo, y eso ayudó a continuar en el ejercicio. Un momento de calma y de continuar con eso. Es como una fuerza de entonamiento. Y lo que empezó a pasar fue que ella pudo empezar a reconocerlo en su propio sistema. Quizás yo también puedo ser un tridente de entonamiento con su propio cliente. Y ese momento fue un momento muy conmovedor, de esa calma y de esa resiliencia y de ese factor de coherencia que podía afectar a la otra persona. Hay algo importante tener en cuenta, que hay que un movimiento pendular. Cuando estamos en una situación de trauma, podemos sentir que nuestro cuerpo está detenido en un lugar, en este sistema de lucha o huida. Prestamos mucha atención a los sonidos. Tengo que huir, tengo que buscar refugio, tengo que pelear. De sensación de estar en alerta. Al mismo tiempo, son los momentos en que podríamos estar tomando un café o charlar con otro. Ahí, en esos momentos, podemos traer una restauración, cambiar el ritmo, la velocidad. Movimientos de activación y de desactivación, como una ola, y pendulamos, y necesitamos ser conscientes de cómo se está moviendo esta ola y cuándo nos lleva a la orilla. Para no, porque no estaremos atrapados de la misma manera si construimos esa conciencia sobre ese sistema pendular. Cuando tenemos mayor movimiento, también tenemos una mayor capacidad y podremos estar más presentes internamente y también hacia los otros. Esto también es importante cuando hablamos de los vórtices, pero también de la tensión de cada momento. Jung en 1942 dijo: mayor es la tensión, mayor es el potencial. Una gran cantidad de energía trae correspondientemente una gran tensión de opuestos. Está trabajando ambos, no está polarizando. Y aquí volvemos al umbral, de la puerta del umbral. En el sueño corporal, nosotros trabajamos para restaurar la regulación y la coherencia en el sistema. Estamos trabajando con nuestro sistema nervioso y construimos nuevos caminos neuronales. Son muy palpables como experiencias en nuestro cuerpo. Son dos psiques trabajando conjuntamente en ese cuerpo. Podemos aprender cómo resetear nuestro sistema nervioso autónomo. Cuando encontramos sistemas estresados y traumatizados, para poder realinear esa capacidad innata y orgánica de autorregulación, incluso en tiempos como estos. El trabajo necesita la creación, primero, de un espacio seguro. Si no tenemos ese espacio seguro, mantenemos las defensas y no vamos a cambiar las cosas. El paciente trabajará con el mismo sistema nervioso.
Y el trabajo del ensueño corporal es poder reiniciar eso. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos construir un espacio seguro cuando hay una guerra? ¿Cómo creamos estos espacios seguros en tiempos como estos? Quiero mostrarles este sistema nervioso. Acá pueden ver los movimientos. Este de arriba es el sistema simpático y el de abajo es el parasimpático. Y sube y bajo. Así va el movimiento natural con nuestra respiración. Cuando algo sucede, como escuchar las noticias, entonces en ese momento saldrá de la línea de cielo, que es mi umbral de tolerancia, puedo ser catapultado hacia afuera, hacia una ansiedad masiva. ¿Qué es lo que me va a traer abajo? Quizás llamar para preguntar y que me digan que todo el mundo está bien. Sé que están bien y entonces puede esta activación baja de nuevo. Algo que nos pueda ayudar para restaurar este flujo después de un evento. Es volver a tener la sensación de seguridad. A veces trabajar con la respiración resulta muy, muy efectivo, sobre todo con la expiración. Y hacerlo con alguien siempre muy gentil. No hace falta nada muy grande, tiene que ser pequeño los cambios. Creo que es muy, muy práctico y que tenemos que hacer una larga expiración. Y no es necesario, solo pequeñas e ir observando. ¿Y qué tal si probamos otra respiración pequeña? Y la gente va viendo los cambios. Y se dan cuenta que han respirado mal por meses. Quizás desde 2014 respiran mal. Porque vivimos un trauma y ese trauma permanece en nuestros sistemas sin ser detectado. Acá tenemos un poquito más del sistema nervioso simpático. Nos prepara para activar, accionar, hacer, sube la tensión, el movimiento cardíaco, la presión, se lleva más sangre a los pulmones, se transpira, hablamos más, hablamos rápido. Y termina en este reflejo de pelear, enojarme o huir y miedo. Estas son las defensas del sistema simpático cuando percibimos un peligro. El sistema parasimpático tiene que ver con descansar y digerir. Esta es la parte que baja de la ola, que es la que activamos cuando respiramos lentamente. Esta es nuestra naturaleza. No estamos creando nada, pero tenemos que volver a eso, volver a esa capacidad que tenemos. Como defensa, aparece la inmovilización completa. Entonces, es muy útil en algunas situaciones, pero deja de ser útil cuando esa inmovilización continúa y el peligro ya pasó. Bajo condiciones normales, la persona tiende a reaccionar con un incremento temporario de las hormonas del estrés. Y cuando la amenaza se va, esas hormonas se disipan y el cuerpo vuelve a la normalidad. Pero las hormonas de estrés de las personas estresadas toman mucho más tiempo en volver a la línea de base y se disparan mucho más rápido y desproporcionadamente al mínimo estímulo.
¿Qué es lo que mantiene esas hormonas? Es el sistema de defensa, que viene del sistema de lucha o huida. Ahora, un poquito del nervio vago, que Olena ya mencionó. Este es el nervio más grande de nuestro cuerpo y toca todos los órganos de nuestro cuerpo. Desde la garganta, el área de los pulmones, el corazón, el estómago, el hígado, hasta nuestra fertilidad. Nervio vago. En la profundidad de nuestro abdomen, ahí es donde empieza el dorso vago, el vago dorsal, y se une el parasimpático, que es el que causa la inmovilización, el colapso, que parece similar a la muerte. Cuando todo falla, entramos en esta defensa. Y de nuevo, esto salva la vida. Sin embargo, quizás no sea demasiado saludable para nosotros. El sistema simpático es el que este es el que nos permite prepararnos para la acción. De nuevo, saludable, es saludable defenderse, pero mantenerlo constantemente es el peligro. Y el tercero, que es el vago ventral, que es el que conecta los músculos del sistema de relacionamiento social con el sistema respiratorio y del corazón. Nuestros brazos, nuestro rostro. Porque no solamente usamos los oídos para percibir la alerta, está conectado directamente a los pulmones y al corazón. Entonces está para que nosotros cuando detectemos que un sonido no es peligroso, automáticamente el corazón se calma. Es lo que una madre utiliza cuando le habla tiernamente a su hijo y lo ayuda a calmarse. El sistema de relacionamiento social tiene la capacidad de activar el sistema nervioso simpático y el eje adrenal pituitario hipotalámico, calmando las vísceras, regulando los músculos faciales y promueve las relaciones sociales en contextos seguros. Es una activación, una anticipación vigilante bajo. Y eso pone mucha presión sobre nuestro sistema. El ejercicio, de alguna manera, nos ayuda a calmarnos en la supervisión. Ve con el ejercicio, sentilo, conéctate. ¿Qué puedes sentir? ¿Sentí la calma llegando? ¿Algo pasó? Y su cuerpo no pudo introducir esa calma. Ella estaba todavía en ese terror. Aquí tenemos. Me gustaría mostrarte la que utilizamos los ojos, los oídos, la mandíbula. Así es como estimulamos este el sistema de nervio vago. Por eso era tan difícil durante la época del COVID, como teníamos la mascarilla, no podíamos vincularnos de la misma manera. Estábamos más aislados. Y además, sabemos que los sistemas inmunológicos habían sido impactados por esto. Aquí volvemos a la disociación. Vuelvo a esto porque esto es muy importante cuando la disociación aparece. Porque nos corta tanto del mundo interno como del entorno externo. Nos perdimos a nosotros mismos. Es una experiencia muy poderosa. Perder el sentido.
porque el estrés es tan grande que no puede vivir en esa situación. Por ejemplo, los refugiados. Hay tanta disturbio y están tan atrapados por esos traumas, por esa activación traumática, que tenemos que trabajar y trabajar con escuchar y con las emociones que llegan, y no estábamos yendo a ningún lugar y estábamos intentando buscar y buscar qué está pasando. Y entonces de repente que hubo una imagen, se conectó con una imagen de un sueño, y ese sueño era un regalo directo de la psique. Pudimos ver la forma del sueño, qué era, con qué se conectaba y cómo le hacía sentir. Y en ese punto, y ahí se impregnó, como el sol que entró en esa tumba, donde en ese cuerpo te conectás con ese sueño, donde te sentís bien. ¿Cómo sabes que te sentís bien? Bueno, mi cuerpo se mueve más fácilmente y me gusta moverme, tengo que moverme. Algo se restauró en ese momento, esa sensación de sí misma volvió. Esa sesión fue un cambio de vórtice traumático, el vórtice sanador. Aterrizó en el cuerpo. Hubo un reconocimiento. Me siento bien. Ese reconocimiento es lo importante. Y reconocer que está en mi cuerpo. Me puedo mover más fácilmente. Eso es muy importante. Cuando desactivamos, aparece una sensación de calma. ¿Qué es lo que usamos para desactivar? ¿Cómo regulamos? ¿Cuáles son nuestros recursos? Hay anclas internas y externas que ayudan a una persona en la experiencia traumática. Levin invitaba a las personas a pensar, a imaginar un día feliz. Tenés un perro, un animal preferido, un día de vacaciones. ¿Cuál era tu juguete preferido? Para traer por la imaginación, para atraer la calma al sistema. Y eso ayuda a mantener una sensación de sí misma. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste bien? ¿Dónde estaba esa sensación de vos misma? De integridad. Estos son algunos recursos que usa Levin activamente para crear ese healing, un vórtice de sanación por el trauma. Orientance también es algo que traje de la experiencia somática, usando la arquitectura del sistema de vinculación social, que sabemos que tiene un impacto en el cuerpo, en el corazón y los pulmones. Este es un ejercicio que me gustaría hacer con ustedes. Lleva a tus ojos a llevar por un paseo por el espacio alrededor tuyo. Puede ser alrededor de tu cuarto o puede ser a través de la ventana hacia afuera. No es egoico esto, sino que es observemos desde la conciencia. Miremoslo de nuevo. Ah, ¿qué es eso? ¿Me había dado cuenta que estaba ahí? Sé curioso sobre eso. Y quédate ahí, simplemente.
Escribilo en detalle, que es eso que estás mirando. Estamos orientando, estamos sacando la activación. Entonces, cuando describimos ese objeto, es bueno, ¿y cuál es la sensación que sentís, que resuena en mi cuerpo? ¿Cómo responde mi cuerpo a la conversación que estoy teniendo con este objeto que estoy mirando? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué estoy notando? Y entonces pregunto, ¿hay una diferencia? Y esta es clave. ¿Noto una diferencia entre lo que sentí antes y lo que estoy notando? Porque si los percibo, es la clave para un nuevo camino neurológico. Ahí entonces ahí presto atención a eso nuevo y al prestarle atención eso se amplifica y ahí es cuando un nuevo camino aparece. Acá hablaremos de este objeto elegido. En realidad nos encontró y muy a menudo es muy interesante de cómo tenemos esa imagen, como ese punto, contrapunto para presentar. Eso es algo que yo no quiero mantener o guardar. Yo no quiero hacer ese trabajo pesado en una sesión, pero lo estoy escuchando. Y hay una razón por la que se escogió esto en específico y no nada más presentar el hecho de, por ejemplo, de reducir el batimiento cardíaco, pero aquí esto entra también y trabaja mucho con la imaginación y lo que Jung utilizó son betrachten, que es el alemán antiguo que quiere decir ver. Cuando vemos con una cierta mirada, estamos impregnándola de alguna forma. Nosotros la rellenamos con un poder vivo y se impregna de alguna forma. Y eso es lo que hace el trabajo en nosotros. Es como, por ejemplo, la conversación, digamos que es un compromiso, es una, ahí existe una reciprocidad en cierto sentido. Por lo tanto, al final de cuentos, lo que se escoge puede ser en una regulación hacia arriba o hacia abajo, también puede ser para, nos puede llevar hacia arriba y al hacer esto, cuando se regula hacia arriba o hacia abajo, eso nos mantiene a tener esa abertura y esa receptividad a los sentimientos, imágenes, memorias, sueños. Que pueden presentar. Por lo tanto, yo voy aquí a pausar y vamos a hacer este ejercicio con ustedes. Entonces, ahora los voy a llevar para que, si ustedes lo desean, claro, vamos a hacer un ejercicio juntos. Bueno, en primer lugar, los invito a que se muevan un poco porque han escuchado mi voz y tal vez estén un poco cansados. Por favor, hagan un poco de stretch, muévanse un poco, hagan un movimiento. Bueno, así digamos que siéntanse cómodos, como puedo decir, porque claro que es muy diferente. A algunos les gusta acostarse, otros les gusta estar parados en este punto. Entonces, bueno, yo los voy a llevar a hacer este ejercicio. Entonces, siéntanse cómodos en primer lugar, pónganse cómodos y vean si, qué contacto tienen, qué es lo que ustedes sienten. Por ejemplo, si sus pies están en el suelo o tal vez se acostaron y todo el cuerpo se encuentra apoyado en el suelo o tal vez ustedes estén sentados en una silla y sientan el contacto que tiene su cuerpo con la silla. Los puntos de contacto con su cuerpo es un punto muy útil para que puedan encontrarse en sí mismo. Bueno, ese es son mis pies, son mis huesos, son mis manos, cómo se encuentran mis brazos, cómo están posicionados.
Y tal vez voy a notar, tal vez mi respiración, tal vez se den cuenta, tal vez se den cuenta también del espacio que su respiración ocupa. Ustedes efectivamente lo sienten, que pasa por la nariz, por la garganta, por la tráquea, por los pulmones. Otros también sienten la respiración hasta el estómago. ¿En dónde sienten efectivamente su respiración? Tal vez lo perciban que es en su espalda, por ejemplo. Bueno, en cualquier donde vean, bueno, tengan esta noción, perciban este espacio que ocupa la respiración. Y también se dan, pues se pueden dar cuenta de este ritmo que tenemos en este espacio. ¿Y qué es lo que sienten nada más por el hecho de percatarse, de sentir, de ver su ritmo de la respiración? Y tal vez también se perciban cómo responde su cuerpo a este ritmo en la respiración. Tal vez el pecho lo notan y dicen, ay, ¿cómo está? ¿Cómo responde todo mi cuerpo en este momento? Nada más les doy este breve momento para que se den cuenta y entonces cuando estén listas con los ojos sin estar buscando o viendo, nada más dejen que sus ojos lo lleven a dar una vuelta, tal vez en su espacio que están o si tienen una ventana abierta o la luz, nada más vean dónde sus ojos quieren ir. Bueno, también es importante que ustedes muevan su casa, que vean, que giren su cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda y tal vez ustedes se den cuenta que tal vez hay alguna duda o es algo que ustedes vieron que no habían visto antes, por ejemplo, ah, mira, ¿qué es eso exactamente? Y cuando lo vemos directamente, vamos a describirlo para uno, para nosotros mismos. Bueno, aquí la vi una primera vez. ¿Cuál es la dimensión, la textura, tal vez? Tal vez su posición relacionada a otra cosa. Y a partir de ahí vemos este poco de compromiso que tenemos, de cómo se sienten ustedes mismos en este momento. Entonces, en este ahora los voy a traer de nuevo a la pantalla. Ustedes pueden ver todo ese objeto y para ver cómo continúa este ejercicio, pero ahora voy a invitar a un par de personas y vamos a hacer una persona neo. Tenemos una persona para hacer un demo. Sí, les voy a presentar a Elena. Olena. Hola, Olena. Sí, puedes prender tu micrófono, por favor. Bueno, aquí me pueden escuchar perfecto. Ay, sí, ahora sí. Sí, se les entró. Por favor, ¿nos puedes contar antes de que pases
Antes de que hables del objeto, nada más me gustaría saber de dónde eres. ¿Nos puedes decir de dónde eres? Sí, estoy en Ucrania, en la ciudad de Odessa. Ay, muchas gracias, Olena. Ok, perfecto. Entonces, cuando paseaste el lugar donde te encuentras, ¿cómo se siente hasta? Bueno, fue muy interesante observar mis sentimientos y mis pensamientos porque yo aquí estoy en mi cuarto que he visto tantas veces y que, bueno, claro que he experimentado muchas veces y cuando de forma pausada observé mi cuarto, me sorprendí porque descubrí algo importante que es la puerta. La puerta que, bueno, parece una puerta bastante clásica, pero bueno, en primer lugar me sorprendí que descubrí la puerta. Fue un sentimiento, es una puerta ordinaria. Yo la veo muchas veces durante el día, pero de alguna forma aquí, bueno, me sentí más tranquila. De alguna forma. Yo quería abrir la puerta y salir por esa puerta. Bueno, ahora los voy a. Voy a. Es excelente que encontraste esa facilidad y esa esperanza de abrir esa puerta y de salir. Y yo aquí, a mí me gustaría saber cómo se encuentra tu cuerpo en esa conversación. ¿Notaste algo en tu cuerpo cuando estabas hablando, cuando hablabas o viste eso, tuviste esa experiencia? Bueno, fue medio raro, pero bueno, me sentí muy calma, efectivamente. ¿Ahora o de forma general? No, ahora, efectivamente. Sí, me siento calma, tranquila. Después que entré en contacto con eso. ¿Y en dónde notas la calma? Yo la percibo en mi pecho, efectivamente. Ese es el pecho en donde el que yo respiro y donde experimenté yo lo que me he dado cuenta de que cuando respiro lentamente o rápido, bueno, es ahí donde siento la relajación o la tensión, es siempre en el pecho. Y con el ejercicio tú sentiste esta tranquilidad, esta facilidad que sí, efectivamente, sí. Sí, excelente. Bueno, Olena, muchas gracias por tu participación para poder hacer este demo, porque yo quería escuchar a alguien más para ver qué es lo que pasa con este ejercicio y este ejercicio sencillo. Tal vez se puede hacer con una introducción como la que hicimos en términos del espacio, porque, bueno, yo traje esto para que pudiéramos hacer este trabajo, pero es el ejercicio en sí que puede ser tan útil cuando hacemos esta activación, pero hay que recordarnos que tenemos esas herramientas para llevarlo a cabo. Entonces, muchas gracias, Olena, por todo esto. Bye, nos vemos. Chao. Y gracias. Bueno, ¿quién va a ser el próximo? Neil, Raymond. Muchas gracias. Entonces, Raymond, hola Raymond. ¿Dónde vives? Yo estoy en Sheffield, en el norte de Inglaterra. Ok, excelente que vamos de Odessa al norte de Inglaterra. Es un excelente movimiento. ¿Y cómo estás el día de hoy? Sí, estoy muy bien. Bueno, me siento bastante más relajado después del ejercicio. Me siento bien. ¿Y cómo estabas antes? ¿Cómo te sentías antes? Bueno, no me sentía ansioso, pero de alguna forma yo creo que me siento más relajado después del ejercicio. ¿En qué cayó tu mirada? Bueno, en primer lugar vi hacia afuera, al exterior, y me di cuenta, bueno, yo me sentí de alguna forma
esta paz. Básicamente la ventana está hacia una calle y bueno, yo sentí la paz correcta. Y cuando también vi mi cuarto, mi recámara, y sentí la suavidad de la colcha de mi cobija y también el vidrio, y también sentí lo duro del vidrio de la ventana. Entonces experimentaste con el tacto de alguna forma esta suavidad y la dureza. Bueno, sorprendentemente, bueno, yo normalmente nunca pienso sobre la textura de las cosas, pero de alguna forma al hacer este ejercicio, bueno, pensé en términos de la textura, no sé por qué. Bueno, es algo nuevo para ti. Sí, efectivamente, es algo nuevo. ¿Y cómo se siente tener esa abertura de esta nueva puerta en esta curiosidad por la textura, por ejemplo? No sé exactamente qué es lo que quiere decir, pero en un cierto sentido, bueno, me pareció que fue excelente el hecho de ver las cosas de una forma diferente. Exactamente, eso es un excelente toque, a mí me encantó. Muy bien. Y también veo una sonrisa cuando lo estás diciendo. Fue placentero, entonces. Bueno, de alguna forma me trae una conexión. Me sentí, después del ejercicio me sentí más conectado, por lo tanto me sentí que pensaba las cosas en el sentido de pensar en el material, mucho más centrado en eso. Y bueno, para nosotros es muy importante cuando nos activamos en las circunstancias de tener ese sentido de conexión en nosotros mismos. Eso es excelente. Muy bien, te agradezco mucho por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Excelente. Perfecto, súper. Bueno, yo creo que vamos pues a tener otra persona. Sí, les presento a Helen. Hola, Helen, ¿cómo estás? Creo que no estás, tienes que prender tu micrófono. Ah, perfecto. Bueno, ahora. ¿En dónde te encuentras, Helen? Yo estoy en Canadá, en la provincia de Ontario. Ok, donde Marian Willen vive, sí, efectivamente. Fue mi profesora y mentora también. Entonces, ¿qué es lo que observaste? Un póster de yoga. Sí, un póster. ¿Qué es lo que viste el día de hoy? ¿Qué es lo que sentiste? Bueno, yo vi las sombras y yo lo utilizo en yoga y es donde mis rodillas, donde encuentro y donde siento también mi espalda que está en el tapete de yoga. Entonces sentí como una relajación y entonces pudiste volver a pensar en este sentimiento de anclaje. Fue el mismo sentimiento, la misma sensación de cuando hago uso. ¡Ay, excelente! Eso fue maravilloso. Muchas gracias por esto, Helen. Muy bien, perfecto. Bueno, volvemos aquí. Entonces, una de las cosas que nosotros hablamos mucho es sobre nuestras emociones y yo quería hablar un poco de las emociones en términos de que yo no estaba enfocada en las emociones, pero estaba registrando si había algún placer y cuando había algo que, digamos que era una buena experiencia. Y ahí es donde tenemos que tener nuestra alineación, ese vortex de cura, porque todo mundo puede tener un placer,
tener más curiosidad o descubrir un nuevo sentido. Y de alguna forma eso está alrededor de la emoción, es el hecho de nuestro cuerpo y nuestra mente que existe esta alineación. Y claro que siempre pensamos en la emoción si nos encontramos en circunstancias difíciles, tal vez no queremos estar sobrecargados por la emoción. Entonces voy a hablar un poco de la emoción ahora, en este momento, si todos están de acuerdo. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la diapositiva. Aquí, ¿ven la imagen? Aquí, perfecto. Bueno, no hay cambio de la oscuridad a la luz o de la inercia al movimiento sin emoción. Eso es una citación de Jung en 1938. Tenemos que estar en la emoción para aprender cómo regularnos en una nueva forma. Hablar de ello no es suficiente. Es que tenemos que estar dentro de la emoción y muchas veces no podemos hablar efectivamente. Por ejemplo, que no pueden hablar, pero en la emoción es como funciona. Tal vez no puedan hablar sobre todo, pueden hablar una pequeña parte. Tenemos que encontrar formas para apoyar a las personas en la emoción y poder movernos dentro de la emoción, efectivamente. E incluso cuando tenemos pocos recursos, como cuando ustedes en términos de no, también podemos rastrear las emociones, las sensaciones del cuerpo, las imágenes, la resonancia a nivel interno, la conexión forma en el tiempo y promueve también un sentido interno de alguna forma. Nos sentimos menos aislados y capaces también de recibir lo que está en nuestro entorno. Y aquí las personas se curan juntos. Cuanto más personas estén regulados, hay más espacio emocional para los demás. Y esto es muy importante para nosotros como terapeutas, pero también cuando trabajamos en los grupos, porque los grupos se apoyan entre ellos. Y como es que yo tal vez hice un poco de trabajo de alguna forma, toda la sesión cambia. Y al final, cuando estos logran hablar y digan, bueno, pues yo estaba en un estado terrible, pero cuando vi a aquella persona que estaba trabajando con la respiración y ellos estaban haciendo, por ejemplo, ese sonido de cuando lo hacen, dependiendo de cómo lo hagan, al final de la respiración, por ejemplo, yo me sentía mucho mejor. Y ahora me siento mucho mejor, por ejemplo. Y ellos empezaron la sesión con un sentimiento de pérdida y también de rabia. Pero de esta forma, todo el grupo que se está curando junto, eso es muy importante. Hacer las cosas juntos en un grupo, rastrear las sensaciones, las emociones de estar con la otra persona, es algo que hay alguna conexión muy útil que ayuda a que esa energía que se mueva. Y un nuevo tercero puede llegar con la risa, con una imagen, con una emoción, con un movimiento, con un gesto. Ah, yo me siento así. Sí, acá me siento como que tengo que abrazar o abrir los brazos. Tenemos todas las formas de comunicación que ocurren y que se alinean con la coherencia o la expansión de la emoción en las diferentes partes del
cuerpo, que es, por ejemplo, sentir la respiración con el ritmo, y así perciben el resto de su cuerpo. Cuando hacemos esto, tenemos más espacio para la emoción, más espacio para la experiencia, porque estamos ampliando nuestra capacidad, estamos invitando a que todo el cuerpo está involucrado, nada más una pequeña parte en donde ahí está el dolor o la constricción. Estamos invitando ese espacio, esta abertura. Y también el involucramiento de todo lo demás. Y ponemos también nombrarlo, también ponerle la palabra, darle una palabra, ponerle nombre, eso diferencia el sentimiento de la imagen, de la sensación, también del significado. Y la diferenciación es muy útil para poder centrarnos en nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos esa imagen? Cuando nos damos cuenta, cuando ponemos atención en la imagen, ¿qué es lo que pasa con su cuerpo, efectivamente? Tal vez no podemos ver su cuerpo, pero tal vez tiene la capacidad de decir que ella no se sienta mal. Bueno, yo me doy cuenta que estoy sonriendo. Puede ser aquella pequeña atención, puede ser útil en el momento. Y también separar las cosas es los pensamientos y las creencias de las sensaciones, porque muchas veces llegan y están noqueadas con algo que esta persona y se siente, por ejemplo, mal del estómago. Ayudar a diferenciar estos sentimientos, por ejemplo, el terror, la rabia, hay que entender bien, en vez de que nos tengamos o estemos hundidos en esta sensación, en este sentimiento. A mí me gusta mucho esta frase de Levine, que tenemos que ir por debajo de las emociones que nos sobrecargan y entrar en contacto, tocar las sensaciones físicas cuando algo que ocurre que es tan profundo que nos llega en nuestro organismo. Nosotros digamos que de alguna forma nos volvemos nuestro propio hogar para nosotros mismos. Es un sentido del flujo de esta energía. Ok, bueno, ahora voy a dejar esta diapositiva y en estos minutos tengo unos 10 minutos más para trabajar con otros demos. Y esta vez, creo que Neil, tú tienes la lista. Sí, te voy a presentar a Nishma. Nishma, perfecto. Entonces, Nishma, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a hacer el ejercicio de orientación, vamos a invitarte para que trabajemos con una imagen de un sueño, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? ¿Ok? ¿Bien? ¿Ok? Bueno, no voy a trabajar en la forma clásica del arquetipo, del sueño. Vamos a trabajar con la imagen para poder trabajar la sensación, el sentimiento que está por detrás y cómo este campo somático nos apoya en este sentido. Como estamos haciendo el ejercicio de orientación de lo que estábamos viendo, algo pasó en aquel momento. ¿Qué te orientaste cuando hiciste aquel trabajo? Bueno, yo me orienté en un cristal que tengo que tiene esta visión un poco que no es transparente. Bueno, creo que he estado ahí por una semana y no, ni siquiera le he puesto atención. Es lo que y tiene, no es límpido, ¿verdad? ¿Dónde te encuentras? Estoy en Atlanta, Georgia. Ok, muy bien. Entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre tu imagen del sueño? Bueno, para mí es un bebé elefante que salió del bosque y se quedó atorado en una parte y ahí había un árbol que le estaba cayendo encima. Okay. Entonces, por ahora, cuéntame cuál es el sentimiento cuando nos cuentas esta imagen. Bueno, yo me siento con pánico en el pecho.
bueno, mi corazón empieza a acelerarse prácticamente, ¿ok? Y hay una parte específica de esta imagen del sueño que tú sientes. ¿Sientes ese pánico? Cuando entra ese pánico, llega el pánico, efectivamente. El estrés, porque yo estaba viendo este elefante y me daba cuenta, percibía el estrés y esta falta de capacidad de escaparme. Entonces, eso es lo que empecé. Y tuve ese sentimiento cuando el elefante estaba bien y sentía y se estaba cayendo el árbol y noto esta tensión en mis hombros porque siento que se levantan los hombros un poco, entonces lo siento a nivel físico. Sientes las tensiones en tus hombros y también en tu pecho como y un sentimiento de pánico. Y esto es un buen momento para orientar y vamos a trabajar con la desactivación, ¿ok? Perfecto. Y estás feliz de volver a la experiencia de tu cristal. Tienes esa curiosidad de volver a ese... ¡Ay, bueno, encontré algo más! ¡Ah, perfecto! Algo que llamó la atención de mi mirada. Bueno, es un elefante chiquitito morado. Es una vela de en forma de elefante. ¡Ay, es tan bonito! Perfecto. Y está ahí sentadito tu elefantito. ¿Y qué pasó cuando dices, ay, está tan bonito, ay, es tan bonito, y estás seguro? Y me parece que está feliz y tiene estas orejas grandes que parece que están abiertas a las nuevas cosas, nuevos sonidos. Y es morado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estás aprovechando esto. Oh, y lo estás disfrutando. Qué hermoso. Algo hace que sea tan adorable este pequeño. Es que lo que notas en tu cuerpo con esa risa. Oh, puedo respirar de nuevo. Sí, sí, se notó que te fuiste a un costado. Qué bueno. Qué bueno. Se ha restaurado la respiración, un poco la calma. Sí, bien. Bien, nota cómo la respiración y esa calma ha vuelto. Se sintió mágico. Ok, se siente como mágica. Me pregunto, desde este lugar donde ha ocurrido magia, donde hay respiración, ¿podemos ver el sueño de nuevo? ¿Cómo? Hay más distancia y siento compasión en vez de miedo, como si algo hubiese pasado. Ok. Está ahí, pero no me siento presionada de la misma manera que antes. Bien. ¿Qué es lo que notas ahora con eso? Al no sentirte presionada o cómo se siente. Siento que hay espacio para pensar en algo. Bien, ok. Un espacio para pensar en algo. No una presión para actuar o sentir. Sentir el dolor que ha sentido esta criatura que no pudo ver. Pero, y saber que algo ha pasado. Y quizás pueda ir y buscar ayuda en vez de pensar que quizás estaba estancada. O sea que podés movilizarte. Vos podés moverte, sí, puedo moverme. Ok. ¿Y cómo se siente eso? Que no estás atascada, que te podés mover. Más presente, me siento presente, no me siento perdida en el espacio.
que no siento que no pueda hacer algo por mí misma. Puedo mirar y puedo pedir ayuda. Puedes pedir ayuda, puedes mirar alrededor. Ok. Si lo pensamos en términos del sueño, el punto de vista del sueño es este, estamos abajo y este gran árbol que cae es inmovilizador. Y a través del trabajo del cuerpo en el sueño, has recuperado más capacidad de movilidad y de acción. Sí. Lo que decimos del ensueño corporal, es lo que dice Jung sobre el sueño, es el sueño que nos sueña a nosotros en la imaginación activa. Cuando dejamos que nos sueña, podemos observar las respuestas de nuestro sistema nervioso y podemos observar las defensas que ocurren en el sueño, el luchar, el huir, podemos observar eso. Pero ahora hay calma. Y ese pequeño compañero púrpura que te ayudó, que hizo un choque ahí y te desató esa risa. Ahora, ¿qué pasa cuando lo miras? Ahora me hace reír. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Mishma. Ha sido muy hermoso. Ok, bueno. Vamos a empezar a cerrar para poder empezar con preguntas y anuncios. ¿Cuál es lo central de este tipo de trabajo? Es la realineación con el sí mismo. Alinearse con nuestro sí mismo es el principio más importante en nuestro universo. Ese pequeño elefante púrpura de Nishma fue como o esa herramienta megalítica en Newgrange. Algo que trae la coherencia de las cosas. Si podemos entrar en ese espacio, habrá más espacio, habrá más capacidad para pensar, para moverme, para tener opciones que puedan empezar a entrar. Y ahí podremos aumentar nuestra capacidad de presencia. Y quiero darle las gracias a todos los voluntarios. Nishma, Helen, Raymond, Olena. Muchas gracias a todos ustedes por ofrecerse de voluntaria. Y ahora Catherine tomará la voz. Gracias. Gracias, Marian. Y gracias, Olena, por todas las herramientas hermosas y las hermosas imágenes que nos trajeron. Ahora vamos a tener los momentos de preguntas y anuncios. Alina leerá las preguntas que estén en el chat. No podremos lamentablemente permitirles hablar, sino que vamos a leer las preguntas. Bien, acá ya hay algunas preguntas. Bien, aquí hay una pregunta a Marian, creo. O a las dos. ¿Cómo trabajan frente a personas que tienen sufrimiento físico crónico? Quizás Marian quiere responder primero.
Dolor físico crónico. Creo que una de las cosas que hice con el ejercicio que hice con ustedes fue notar cómo la respiración estaba en un lugar y luego ir a otra área. ¿Cómo está el resto del cuerpo? Creo que es muy importante abrir un tapiz más grande que simplemente quedarnos en dónde está el síntoma. Porque si no, siempre estamos buscando el vórtice que hace contraparte. La forma de lograr la regulación no puede venir por la sensación corporal, porque es el cuerpo el que está sufriendo tremendo trauma. Tengamos que buscarlo en otro lugar. Puede venir en imágenes, por ejemplo, o puede venir a través de las emociones, o a través de los gestos de otras personas. Tenemos que buscar factores que nos regulen, que hagan la diferencia. Como lo que trabajé con Nishma fue el elefante. Esa imagen, y traerla a la conversación, y al hacer la conversación, fue lo que calmó ese pánico de esa imagen. Cuando trabajamos con síntomas, la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar la calma? ¿Es en la conversación, en una memoria, en un sueño? Tenemos que escuchar la cualidad de lo que está pasando. Quizás en un movimiento, si estoy moviendo, que estás moviendo tu anillo, eso te trae calma y llevar la atención ahí. Estoy construyendo un recurso para la persona. Y construir un recurso para cuando estén abrumados. Esto es lo que diría. Olena, ¿tenés algunos pensamientos? A la hora de entrar a la natación en aguas frías, la persona necesita tiempo para entrar en esa idea. Tenés que encontrar un consentimiento interno. Para eso necesitas calma. O muchas veces las personas se encuentran simplemente ahí. Algunas veces bastante inesperadamente descubrimos que algunos pacientes suelen traer esta práctica o tienen algún tipo de hobby similar, y entonces es más fácil trabajar con este tipo de pacientes. Si hablamos de la natación fría, tenemos que estar dentro de todo un cuerpo sano. Habría que evaluar si tiene que tomar medicamentos regularmente. Tendremos que ser con precaución. Quizás no debería nadar a temperaturas tan duras, quizás a una temperatura similar al cuerpo, y de a poco ir paulativamente descendiendo la temperatura. Pero tiene que pasar regularmente. Y hay que observar cómo responde el cuerpo a ese descenso de la temperatura. Y si eso pasa, también trabajo con imágenes que nos ayudan a generar un diálogo con ese dolor. ¿Qué es lo que está diciendo el cuerpo? En el,
lenguaje, de las palabras o de la imagen, o a través del sound, de la caja de arena, o a través de los ejercicios que sugiere Marian. Esas creo que son las claves para las que yo trabajaría. ¿Tenemos algunas preguntas en Ucrania? No, todavía no tenemos. Yo acá tengo una pregunta a Olena. Me gusta mucho, Olena, tu idea cuando hablas del agua como un símbolo de curación entre el trauma y el cuerpo. Yo empecé a pensar en sueños de mis pacientes traumatizados y pensar en el símbolo del agua en sus sueños. Y no lo había pensado desde esa perspectiva. ¿Podrías compartir algo de eso? ¿Cómo trabajas en los sueños cuando aparece el agua como un elemento de cura? ¿En el contexto de natación o cualquiera? Sí, entiendo lo que me decís. La natación es, el agua es un símbolo muy polifacético. Podemos observar el agua desde muchas perspectivas. Si es limpia, fresca, o si es sucia, fangosa. Si se ve objetos oscuros en el agua. O si es un agua donde hay cuerpos. O si hay animales a las orillas. Y entonces, puedes ver el paisaje del trauma en estas imágenes. Yo me he encontrado he visto inundaciones abrumadoras en mis pacientes y esto habla de una ansiedad muy intensa o una emoción muy intensa que los abruma, que abruma la mente. Y hablando de hay una tradición ucraniana en donde hay un bautismo de agua a los niños. Y se supone que tienen que ser sumergidos 3 veces. Y es en la época de Navidad, lo cual es donde hay mucho frío. Es un trabajo de limpieza de esa persona. Y eso aparece de la misma manera en sueños. Muchas gracias. No tenemos mucho tiempo. Vamos a intentar responder preguntas más brevemente. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo se puede trabajar con alguien que no puede prestar atención a su respiración sin entrar en pánico y que lo ha pasado por mucho tiempo? Marian, ¿tú qué piensas? A mí lo que me gustaría traer es cómo escuchamos el estar abrumado. Muchas veces no vamos hacia ese síntoma tan terrible, sino que trabajamos detrás de eso. Buscamos calma y seguridad primero. Y entonces ahí ayudamos al sistema que soporta, que confía en sí mismo. Y entonces el cuerpo empieza a tener noción de su propia capacidad, que puede apreciar y recibir. Cuando a eso ocurre, algo empieza a cambiar. Y entonces ahí
vas a notar que hay una respiración más profunda. Pero no tenés que llevarlo a que preste atención a esa respiración, porque va a hacer que se vuelvan las defensas, sino que observe todo su cuerpo y con mucho respeto. No sé si respondí la pregunta, pero yo preguntaría, ¿notas que algo está pasando diferente? Y lo traes de nuevo al presente y a la habilidad de prestar atención. Y todo lo que buscamos en cualquier manera es que quizás note algo un poquito diferente. Porque eso, al prestar la atención, es lo que aumentaremos la energía alrededor de ese pequeño cambio. Queremos traerlo, pero de una manera muy gentil, porque a veces el cuerpo no quiere demasiada luz ahí. Entonces, si le asusta su respiración, no ir ahí directamente. Hay un sistema autonómico que es autónomo. Y eso significa que puedes seguir solo con el apoyo adecuado. Otra pregunta para Alina. Ella recomienda la natación física en personas con trastorno de bipolaridad. ¿Cuáles son tus pensamientos alrededor de eso? Es una pregunta interesante. Hay diferentes tipos de problemas de inmunidad. Para algunas personas funciona, para otras personas no funciona. Vamos a hablar de disfunciones en ciertas partes del cuerpo o de casos particulares. No puedo dar una respuesta general. En algunos casos funciona bien. Cuando sobre todo hay problemas con la glándula cerúlea. En este momento olvidé el nombre de una enfermedad que tiene problema con esta glándula y que realmente funciona la natación de aguas frías, pero una diabetes complicada no está recomendado. Necesitamos tiempo para considerarlo. Maxime, ¿hay algunas otras preguntas de los ucranianos? Tenemos un poquito tiempo que nos queda. Mientras tanto, aquí hay otra pregunta. ¿Se necesita un entrenamiento previo para que un analista pueda sugerirle natación en agua fría a un paciente? Marian, yo creo que podrían empezar leyendo mi libro para observar cuál es la información, para saber cómo hacemos las cosas y por qué hacemos las cosas. Yo me acerco en el libro. De tomarme el tiempo de transcribir las sesiones. ¿Por qué me tomo el tiempo? ¿Qué noté que pasó ahí? ¿Cuál fue la intervención? Y a mí eso que ayuda mucho a entender por qué y cuándo hago las intervenciones. También hay un capítulo en donde explica cómo funciona el cerebro. Y eso ayuda a educar mucho al analista o al terapeuta. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el cerebro y cómo funciona la conexión entre el cerebro y el cuerpo? Así, si sabemos que trabajamos de una perspectiva de arriba hacia abajo, desde el neocórtex hacia las vísceras, pero también sabemos qué pasa cuando vamos de abajo hacia arriba, cuando la intervención empieza en el cuerpo. Definitivamente, empiecen observando
con el cuerpo, que puede cambiar las sesiones dramáticamente. Muchas gracias. Una última cuestión, cada pregunta. ¿Cómo se ve la diferencia en las personas introvertidas en relación a la percepción de su cuerpo? Alina, ¿querés tomar vos esa pregunta? Es una pregunta curiosa. ¿Las personas extrovertidas? Las personas introvertidas probablemente se frustran más al trabajo corporal. Pero de todas maneras, pero por supuesto que llegan a esa experiencia y que puede ser procesada en terapia. Ahí te lo paso a ti. ¿Puedo dar un vistazo? Muy, muy, muy cortito. Yo creo que trabajar con el cuerpo es trabajar desde la perspectiva, desde la sensación, la emoción, gestos, voz, significado y emoción. Y que filtramos en la personalidad extrovertida o introvertida, pero ambas lo perciben, porque además lo fuerte tiene que ver con la integración en este tratamiento. En el grupo de supervisión, alguien dijo, este trabajo, este trabajo integra la función inferior al trabajo de cada, que será diferente en cada individuo. Muchas gracias, Marian. Para mí es un placer. Entonces, me queda agradecer a todos, a los conferenciantes, por tener esta hermosa charla esta tarde de cómo podemos incorporar el cuerpo más en el trabajo terapéutico. En la web de ARAS estará próximamente esta misma conferencia por si quieren volver a revisarla. Les agradecemos a todos los ucranianos presentes y a todos los que han donado para nuestros colegas ucranianos. Si entonces todavía no has hecho una donación, por favor considera hacer una donación al final de este seminario. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros colegas ucranianos para que puedan ayudar allá a quienes lo necesitan. Muchas gracias, Marian, Alina, y ahora pasaremos a Catherine Fox. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a todos. A todos los que de alguna manera han ayudado. También aquellos que han presentado su caso. El dinero que se gasta en esta sala de Zoom no lo sacamos de las donaciones, así que si alguien quiere sponsorizar los próximos seminarios, se los agradeceríamos muchísimo. El próximo será el 25 de abril y el tema será la noción junguiana del self, la nueva emergencia de una imagen de Dios. En ese tema, los colegas ucranianos están trabajando en un proyecto de imaginaciones con el proyecto ARAS. Les sugerimos que vayan a visitar su website para observar ese proyecto. Al punto al que voy es que
ellos han gentilmente ofrecido colaborar en el próximo seminario. Pensamos que sería interesante que tenga el tema de renacimiento, y ya que será en primavera. Ucrania tiene una tradición hermosa de íconos. Me gustan mucho los íconos, a mí particularmente. Me gustaría preguntar si nuestros colegas ucranianos nos gustaría compartir imágenes de estos íconos de sus hogares, pero no necesariamente tiene que ser eso. También nos gustaría saber cuáles son otras contribuciones de culturas en relación al renacimiento para enriquecernos dentro de nosotros. Pueden subirlas todas a través de la web de Aras. Otro anuncio que tengo que dar es que estamos empezando entre ingleses y ucranianos una matrix de sueños que empezará en septiembre. No tenés que ser fluente en ninguno de esos dos idiomas para participar. Aquellos que hayan participado en las Matrix de Sueños anteriores podrán contar que ha sido una experiencia impresionante. Han cambiado a muchas personas y por lo pronto me ha cambiado a mí. Así que los invitados a seguirnos y anotar en sus agendas septiembre. Y por último, un último anuncio. Presentarles a Jackie Fisher, nuestra nueva coordinadora del proyecto. Muy felices porque ha llegado esta ayuda. Ella tiene experiencia en manejar proyectos en el tercer sector, pero no dudo que ella estará y nos ayudará a generar mucha más organización. Queremos aclarar que la generosidad de Jackie en ayudarnos con esto. Y muchas gracias, acompáñame a darle gracias y bienvenida a Jackie. Gracias. Y a nuestros colegas ucranianos y a todos los demás, rezamos para que estén a salvo y esperamos verlos el mes que viene. Buenas noches a todos.